Hey gente de YouTube, yo soy René y este es mi segundo video. El tema de esta semana es el siguiente. El blog de esta semana lo voy a dedicar a los momentos incómodos. Les tengo 8 momentos incómodos. En el número 8 está el momento incómodo en el que vas en el elevador. Ese momento en el que estás con otra persona en el elevador y están como de que... Número 7. Hacer el ridículo con el típico chiste que no hace reír a nadie. Solo a una persona. Y esa persona eres tú. Entonces ella le dice, ¿te enamoraste de mi sonrisa? Y él dice, no, traes un frijol ahí. Número 6. Otro momento incómodo que es muy típico. Es cuando las mamás pasan por detrás de ustedes cuando están usando la computadora. Ponte a hacer la tarea. Quitarlas es lo más difícil que puedes hacer. Número 5. Otro momento incómodo es cuando aplicas la típica plática del Pato Lucas. Se recomienda su paraguas. El sábado fui a una fiesta y habían unas morritas bien bonitas y me gustaron mucho. ¿Y tú qué hiciste? Estuviste de aguado ahí en tu casa. Bueno, nos vemos. Número 4. Esto lo hemos pasado casi todos. Cuando vas a la casa de un amigo tuyo. No, mamá, es que el maestro nos dejó IMA. Nos dejó IMA y nada más eso pasó. ¡Ven para acá, Juanito! ¡Ven para acá! Prepárense para los 3 momentos más incómodos. Número 3. La típica presentación con los suegros. Papá, mamá, él es mi novio. Mucho gusto, señores. Iré por mi abrigo. Está bien. Le haces algo a mi hija y te mato. Número 2. El segundo momento incómodo es enamorarte de tu mejor amigo o amiga. Marcela, yo he estado enamorado de ti todo este tiempo que nos conocemos. Yo también te amo, como amigos. ¡Amigos! Amigos. En mi opinión, los mejores amigos no deberían de gustarse. Porque las mujeres, sí, las mujeres, dejan a todos los amigos en la friendzone. La friendzone. Un minuto de silencio. Después comienzan a decir que todos los hombres, todos, son iguales. Listos para el momento más incómodo que puede existir. Bueno, pues todo comienza cuando las madres dicen lo siguiente. Hijo, vamos a hablar sobre relaciones sexuales. ¡Nunca! Es la edad suficiente para hablar sobre eso. Pregunta, ¿de qué tema te gustaría que hablara? Dilo ahí abajo en los comentarios. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Denle like. Ahí y suscríbanse. Jessica, ya nos vamos.